Egunon. Buen día, gracias por estar aquí esta mañana, un poco fría, ¿verdad? Pero que estamos aquí entrando en calor juntitas. Bueno, agradecerles la respuesta, la invitación de Alboan a este seminario, ¿no? De escuela e interculturalidad. Como saben, Alboan lleva tiempo trabajando, bueno, muchos años desde que nació, hace 20 años, pues trabajando con profesorado y trabajando junto con muchos de ustedes, con sus colegios, con sus centros educativos, con Berritzegunes, pues simplemente con el ánimo de contribuir, ¿verdad? Aunque sea muy poquito, un granito de arena, a esta experiencia maravillosa que es la educación y poder contribuir también desde nuestro quehacer, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva global como ONG de cooperación y pues abonando algunos temas que nos parecen cruciales en la sociedad en la que vivimos, como es en este caso la interculturalidad. Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo que en este momento la sociedad europea pues enfrenta un gran reto, ¿no? de pluralidad, de gestionar esa diversidad y quizás es uno de los grandes temas en los que nos jugamos el futuro. Yo como extranjera ya afincada en Europa, ¿verdad? Pues también me apunto a este reto que es pues esta gestión de la diversidad y de ir construyendo ciudades plurales, inclusivas y también más equitativas. Bueno, entonces esta mañana hemos querido pues, organizar esta jornada en el marco de un curso online. Aquí hay gente que está haciendo un curso, ¿verdad? Un curso que es un poco semipresencial, bueno, online, y hoy esta es nuestra única sesión presencial, sobre educación intercultural, ¿no? También hay gente pues, que viene solo al seminario y bueno, pues este es un espacio para eso, para encontrarnos también y para seguir pues unos y otros abonando a este tema y a este reto tan grande que tenemos. Entonces, esta mañana vamos a escuchar en la primera parte a Xavier Besalú, que ahora voy a presentar, con un tema que le hemos pedido, que se llama Los retos de la escuela intercultural para la sociedad del siglo XXI. Nada más, ahí le lanzamos ese titulín, que seguro nos dará cosas muy interesantes. Xavier va a hacer una ponencia y después tendremos un rato para dialogar, ¿verdad? Saldremos a las 12 a tomar un café y la segunda parte de la mañana tendremos una mesa redonda con experiencias significativas en educación intercultural, ¿verdad? Tres experiencias que ya están aquí. Está Ángel Serrano, director del Centro de Formación Padre Piquer de Madrid, Irene González e Isone Akesolo, igual lo he dicho mal, del Berritzegune de Basauri, y Isabel del Colegio San José Jesuitas de Durango. Y va a moderar Jesús Prieto, que además es, por aquí está, amigo de Alboan y tutor en este caso también del curso, ¿verdad? Del curso online. Así que, bueno, agradecerles muchísimo que esta mañana estemos aquí. Y, bueno, pues sin más voy a presentar a nuestro primer ponente, a Xavier, que ya sé que no le gusta que digamos grandísimas cosas, porque si leemos todo el currículum. Miren, yo voy a hacer un paréntesis. Me tocó en mayo, quienes están aquí, hay algunos profesores que estuvieron en la jornada en mayo, también presentarle. Entonces, bueno, es un honor por segunda vez que me toque presentarte, ¿verdad? Xavier Besalú es profesor de Pedagogía y de Educación Intercultural en la Universidad de Girona. Y ha formado parte de la asociación, que me he tenido que buscar la traducción, Grupos de Investigación y Actuación con Minorías Culturales y Trabajadores Extranjeros. ¿Está bien? Muy bien, el catalán. Y pues lleva muchísimos años colaborando con el Departamento de Enseñanza también del Gobierno de Cataluña en temas de interculturalidad y tiene muchísimas publicaciones, pero entre que las vamos a destacar, Escuela y Sociedad Multicultural, Propuestas para Trabajar con Alumnado Inmigrante y La Buena Educación, Libertad e Igualdad en la Escuela del Siglo XXI. Bueno, algunas de estas. Xavier, sin más, te damos la palabra. Gracias. Buenos días, Egunon. Y el carecasco, y se acabó. Mira, un par de detalles. Ya ves, hoy voy a complementar incluso la presentación. La primera es que esta pequeña asociación, que se llamaba GRAM, por las siglas, y se llamaba, lo digo en pasado, pues ya no existe. Ya no existe porque se la ha cargado la crisis, digamos así, de sencillo. Y tanto se la ha cargado que algunos de los que estábamos ahí metidos, pues cada mes vamos retornando al banco que nos prestó dinero los dineros que quedaron por ahí.
La crisis se ha cargado, antes hablaba Ángel, muchos proyectos, muchas cosas. Esa era una asociación muy pequeñita y muy plural, muy posmoderna en este sentido, bueno, que vivía pues de los proyectos que tenía y de una pequeña infraestructura. Esto se acabó, esto uno. Y lo segundo, en cuanto a publicaciones, pues mira, a finales de diciembre tuve la suerte de poder presentar otro librillo, después os voy a dejar uno por ahí, en catalán está, ¿qué le vamos a hacer? Pero que tiene un título robado a un pedagogo francés que se llama Philippe Merrier. El título es No estamos aquí para rendirnos, y como me parece que es congruente con lo que estáis haciendo y lo que vamos a hacer hoy aquí, pues me apetecía citarlo. Y ya está. Bien, dicho eso, yo no sé si voy a acertar en la intervención. Lo primero es que no, a mí me apetecería que no fuera, digamos, una hora de largar yo desde la mesa, sino que el diálogo fuera desde el primer momento y después media hora para vosotros. Os voy a tutear. De forma que mi idea es que estamos entre profesionales comprometidos. Tenemos claro que aprender quiere decir verbalizar de alguna forma nuestras dudas, nuestras certezas y nuestros interrogantes, y dialogar y discutir si hace falta. De forma que os invito a que en el momento que creáis oportuno interrumpir para lo que sea, para preguntar o para cuestionar algo de lo que ponga sobre la mesa, no vamos a esperar a que pase la hora, sino que en cualquier momento puede ser bueno, y os agradecería que así fuera, porque creo que va a ser más productivo para todos, productivo en el buen sentido de la palabra. Vamos a dialogar sobre aquello que os interesa y nos interesa a todos, y en segundo lugar vamos a matizar aquellas afirmaciones que dichas desde el estrado pues pueden querer decir muchas cosas. De forma que esto yo lo he planteado como una sesión de autoformación, y la autoformación quiere decir entre profesionales, quiere decir que todos sabemos, todos tenemos dudas y todos podemos aprender de todos, de forma que, por favor, hagamos lo posible. Una segunda precisión: cada día estoy más convencido de que la principal herramienta didáctica, que el principal instrumento, el principal recurso educativo que tenemos es la persona del profesor o de la profesora. Y en este sentido creo que hay que decir un par o tres de cosillas. La primera es que hay que cuidar a la persona del profesor. En primer lugar, debemos cuidarnos nosotros a nosotros mismos, tener una vida con el máximo bienestar posible, físico, mental y relacional, pero también de parte de las instituciones, empezando por el propio centro, creo que es importante tener a gente que en la medida de lo posible sea feliz, esté a gusto con sus compañeros, esté a gusto con la tarea que está realizando, y lo cual no quiere decir que no haya dificultades, por supuesto, pero creo que cuidar a la persona del profesor es garantía de que su trabajo será más productivo. Y en cuanto a este recurso didáctico que es la persona del profesor, creo que hay tres aspectos esenciales. Una primera es su relación con el saber, su relación con el conocimiento. Trabajamos en instituciones educativas y las instituciones educativas siguen siendo lugares donde trabajamos con conocimiento, con el saber, con cultura, para decirlo rápido, con una selección de cultura. Por tanto, vamos a contagiar la relación que tengamos nosotros, cada uno de nosotros como profesionales, con el saber. ¿Quiere eso decir que debemos ser, para decirlo rápido, buenos lectores de periódicos, de todo el periódico, también de los deportes, pero también de la economía y de la sección de internacional y de lo que sea? ¿Que debemos participar de los grandes debates de fondo que se dan en el mundo, algunos de ellos ahora aquí, mientras estábamos
esperando para empezar, ya salían, pues creo que tenemos una cierta obligación de estar al día, de saber lo que se cuece en el mundo, porque esto se transmite aunque no sea de palabra. Por tanto, nuestra relación con el conocimiento creo que es esencial. En segundo lugar están los afectos, están el amor, digámoslo así. Está porque somos los responsables de crear en el aula, en el centro, en la ciudad, este clima de confianza, de optimismo, de esperanza en el futuro, de estima, de amor. Porque en definitiva la relación educativa es una relación que empieza justamente con esta aceptación amorosa de decir vamos a ser amigos, yo estoy aquí para ayudarte y para que te ayudes tú a ti mismo, yo voy a hacer lo posible, pero si tú no quieres aquí no va a salir nada. Por tanto, es imprescindible este clima de confianza y de afectividad para conseguir lo que sea. Y en tercer lugar, la cuestión de las relaciones. Nuestra tarea es una tarea relacional, nuestra tarea es una tarea pues, de comunicación, de relación, de abrir puertas, y en este sentido la persona es insustituible. Tenía apuntado decirlo después, pero lo voy a decir ahora. Justamente es de un profesor vasco que a lo mejor algunos de vosotros conocéis porque se ha formado en Deusto, que se llama, ahora no me va a salir el nombre, pero ya saldrá, que ha hecho su tesis doctoral sobre Ivan Illich. Bueno, ya saldrá. Leía un librillo que acaba de publicar, John y Helmo, así se llama, John y Helmo. Y en este, a lo mejor os suena Ivan Illich. A los viejos nos suena porque fue muy famoso en los años 70. A los más jóvenes, que son la mayoría, a lo mejor os suena no a austriaco, que es lo que era, sino a chino. Este Ivan Illich, pues, es uno de los teóricos de la desescolarización y es uno de los críticos de la pedagogización de la vida social, de la pedagogización en el mal sentido de la palabra, ¿eh? Entendido por pedagogía el controlar todo, el planificar todo y el tecnoprogramar todo. Y en este sentido, esa crítica de los años 70, John y Helmo, en este librillo que es fruto de su tesis, decía qué actual es este hombre hoy día, no solo porque hoy día está Internet y están las redes sociales, que no estaban en los años 70, sino porque ponía el acento, el hombre no solo escribió, sino que en Cuernavaca, México, durante más de 10 años tuvo un centro, el CIDOC, el Centro Intercultural de Documentación, donde puso en práctica algunas de sus ideas. Y entre esas ideas, es curioso, estamos en los años 70, ¿eh? Poca broma, pues haciendo un poco de transposición de lo que practicó allí, que era lo que escribía en sus libros, había un aspecto que me ha parecido fascinante, que decía, el conocimiento y la profundización de las cosas solo es posible presencialmente, sin mediaciones de ningún tipo, ni mediaciones tecnológicas ni virtuales, desde luego. Hay cosas que solo es posible llevarlas hasta el fondo si se hacen pues, en contacto, en diálogo físico, en la crítica directa. Y me parece, repito, absolutamente fascinante que el hombre que profetizó que tal vez las escuelas serían innecesarias porque el acceso al conocimiento ya es muy fácil desde casa y desde donde sea, pues que diga que para determinadas cosas es insustituible la presencia física y el tocarse y el poder dialogar sin mediaciones de ningún tipo. Bueno, todo eso era para decir que la persona del docente, la persona del profesional, es la herramienta insustituible, principal, para hacer lo que sea, para hacer educación intercultural. Y en este sentido, vale la pena que lo tengamos presente justamente hoy que estamos aquí, pues eso, unos cuantos profesionales. La mirada intercultural, ¿cómo? Es decir, yo he planteado eso, mi exposición de hoy, o mi planteamiento, mis consideraciones para iniciar el diálogo,
yendo un poco para atrás. Es decir, a mí me proponían mirar hacia adelante y yo le he dado la vuelta y voy a mirar hacia atrás. La mirada intercultural creo que no necesita muchos requisitos previos. El primer requisito es tener voluntad para ello, estar convencido de que es necesario que yo empiece a hacer aquello que exijo a las administraciones que hagan. No vale decir siempre que el sistema, la administración, la consejería, la dirección, quien sea, tiene que hacer tales cosas o el ayuntamiento. Yo tengo que poner mi parte y no tengo por qué esperar a que los demás hagan para que yo también me meta en harina. Por tanto, lo primero es voluntad de los que estáis aquí. Creo que está, entre otras cosas, demostrada porque este sábado por la mañana estáis aquí. Pero en segundo lugar, son necesarias algunas ideas claras. No digo todas, pero algunas sí, porque tener ideas claras es evitar algunos efectos no deseados, pero por otra parte es ir al fondo de las cosas. Y en este sentido, en cuanto a esas ideas claras, yo quería decir algo sobre migraciones y refugio, quería decir algo sobre cultura y culturas, quería decir algo sobre la gestión de las diversidades culturales y quería decir algo de la educación en esos tiempos, no sé si líquidos o inciertos o complejos o lo que sea, pero complicado seguro. Por tanto, creo que vale la pena que como profesionales dediquemos tiempo a poder ser dentro del mismo centro o si no en estas redes que se van creando a hacernos más sabios en este sentido, a contrastar nuestras percepciones, a profundizar en determinados temas y a hacernos críticos también respecto de nuestras propias prácticas. Y creo que este puede ser un buen momento en la medida en que yo decía que eso lo he tomado un poco como un proceso de autoformación. Y por último, para incorporar la mirada intercultural en nuestro trabajo cotidiano, pues hay que empezar. Sencillamente, por donde sea, porque todo es interculturalizable. Cualquier problema, cualquier proyecto, cualquier iniciativa puede ser objeto de esta mirada intercultural. Y en este sentido, pues en la medida en que el tiempo dé de sí y vosotros queráis, pues ahí están las dimensiones institucional, están las áreas, está el currículo, están las competencias, está la convivencia, están los valores, está la evaluación, están los dispositivos, están los recursos, están las familias, está el entorno. Es decir, está todo y hace falta solo decir vamos a empezar por ahí. Y en cuanto a los retos, esto fue un poco el objeto de mi anterior intervención aquí en mayo, por tanto, yo lo he dejado para el final, si queda tiempo, me meto en algunos de ellos. Yo decía en mayo, y hoy podemos recrearnos si tenemos tiempo en ello, que hay algunos retos para ese futuro inmediato o mediato que creo que son imprescindibles abordarlos. Uno de ellos es la construcción de identidades. En estos tiempos inciertos que decíamos y en estos tiempos transnacionales, la búsqueda del sentido, y ahí está, mira, llevo aquí, no he tenido tiempo de leerlo todavía porque me lo descargué el jueves, pero en Cataluña acaban de publicar el Departamento de Enseñanza y el Departamento de Interior un documento que se llama Prevención, Detección e Intervención de Procesos de Radicalización en los Centros Educativos, o dicho de otra forma, el plan antiyihadista, que los que lo han leído dice que es para poner los pelos de punta, pero bueno, yo como no lo he leído no lo puedo decir, pero la búsqueda de sentido tiene que ver con eso. La cuestión de las desigualdades llevado a nuestro terreno quiere decir fundamentalmente que sigue habiendo pobres y sabemos que revertir, y eso creo que la segunda parte, esas experiencias, que es lo importante de hoy, van a ponerlo de relieve. El condicionamiento social es tremendo para sacar adelante a los chavales y a los niños. Y esos días que he estado trabajando sobre eso, pues desde todos los puntos de vista y todas las investigaciones siguen mostrando que es una carga muy difícil de romper. Pero en cualquier caso se puede romper, pero la pobreza está ahí. Igual que la pobreza está ahí, también están los barrios o las zonas
en general urbanas, pues desatendidas, desfavorecidas, invisibilizadas, y esas bolsas de desigualdad están ahí, y a veces cuando hablamos de interculturalidad nos vamos un poco por el planeta planetario y nos olvidamos que el planeta también está aquí, y en este sentido, en estas zonas donde la desigualdad es tan, tan radical. Y bueno, y en este sentido, ¿cómo podemos trabajar en una educación antirracista? Pero bueno, yo creo que si empezamos a dialogar sobre algunos de los temas que vayan saliendo, dudo mucho que lleguemos a poder plantear todos los temas. Pero bueno, a la próxima intentaremos llegar. Sobre migraciones. Migraciones y refugio. A veces, ya sabemos en los papeles, se hace una distinción, que es clara, entre lo que es emigrar y lo que es el refugio. En la práctica, la diferencia no es tan grande. En uno y otro caso, en origen, salvando casos particulares y casos individuales, siempre hay una situación de violencia. Siempre hay una huida de algo. Puede ser de una guerra o puede ser sencillamente de la miseria o del hambre. Entonces, está bien que las regulaciones, o no, que las regulaciones internacionales digan que a los refugiados hay que recibirlos, y a los inmigrantes económicos no. En la práctica ya ven que tratamos mal a unos y a otros. En cualquier caso, debe ser cierto que en origen las causas no son tan distintas y las personas tampoco son tan distintas. En este sentido, un par de testimonios, o tres testimonios. Mira, uno es muy reciente, de este enero, de un diario digital. El mapa que pone en contexto y explica la tanca, que sería eso, el muro de Ceuta y de Tarajal. Y aquí hay un pequeño mapa donde se ve el muro o el espacio que hay entre las dos Coreas, el muro este de Trump, el de México, el muro acuoso de Australia, el Ceuta y Melilla, Palestina, etcétera, etcétera, Schengen. Yo no sé si por aquí ha llegado. La semana pasada un canal de la televisión catalana pasó un documental que no me acuerdo cómo se llama, pero que, para que nos entendamos, lo podemos llamar Tarajal. Recordarán la Guardia Civil disparando a africanos que vía marítima querían llegar a Ceuta, y que, bueno, eso generó una cierta polémica, de estas polémicas que con la mayoría absoluta del Partido Popular, pues el exministro de Interior tenía la desvergüenza de echar en cara a los diputados a ver si iban a criticar a la Guardia Civil, porque la Guardia Civil no había tirado pelotas de goma a los que estaban intentando llegar allí. Después se demostró que era falso. Y el tío siguió tan fresco. Pero este documental de esta gente, no me acuerdo cómo se llaman, pero es un documental, vamos a ver, que pone en claro la falsedad de la actuación y de la negación por parte de las autoridades de su actuación. No se sabe ni cuántos murieron en este paso de Marruecos a Ceuta. Bueno, en cualquier caso, en Ceuta y en Tarajal, ¿estamos hablando de refugiados o de inmigrantes? Y en cualquier caso, ¿nos ponemos las manos en la cabeza cuando oímos hablar de Orbán en Hungría o cuando vemos lo de Grecia y en España, porque Ceuta y Melilla, ahora por ahora, siguen siendo españoles, tenemos algo absolutamente igual a lo de Trump en México? Y ahí está. No sé si conocen, a lo mejor sí, o han oído hablar del padre Alejandro Solalinde, un cura de México, en Oaxaca. Le entrevistaron en noviembre, era, y decía cosas como esas. Dice, también tiene palabras para los que ven retroceso y delincuencia en el fenómeno de la inmigración. El sur le está dando al norte la oportunidad de cambiar. Las personas que emigran son las más sanas, las más fuertes, los débiles y los enfermos son los que se quedan en los países de origen. Los que emigran llevan consigo la conciencia de la indigencia, tienen la misión de curar el norte, de humanizarlo. Por su
tarea incansable al lado de migrantes latinoamericanos denunciando y condenando los abusos que sufren. Solalinde ha sido amenazada de muerte en más de una ocasión por grupos criminales. No han conseguido que se arrugue, siempre ha estado dispuesto a pagar el precio que sea. Creo que dar la vida por el ser humano vale la pena. Con toda la reflexión más profunda que hace sobre la condición humana, eso sobre la condición humana. Para el sacerdote todos somos migrantes, pasajeros en un momento de tránsito que durará el tiempo que dure nuestra vida. Estamos aquí de pasada y en este sentido todos somos iguales, no importa si una persona tiene un cargo muy poderoso o si es muy pobre, todos moriremos desnudos. Y otro testimonio, este a lo mejor le suena, Oscar Camps, de esta organización proactiva Open Arms, que, bueno, eso, que está por ahí por el Mediterráneo, decía cosas como la siguiente: que Europa no haga nada, pero es mentira. Externaliza fronteras pagando a terceros países, levanta muros y amplía Frontex, todo con un objetivo, blindar las fronteras sin asumir el compromiso de acoger a los refugiados. Europa tiene una responsabilidad importante sobre lo que está pasando en el Próximo Oriente y África subsahariana y no quiere asumirla. Que nos expliquen por qué la Unión Europea está pagando 1.300 millones de euros a Nigeria. Estos contratos, ¿dónde están? ¿Para qué sirven? ¿Y ahora qué haremos? ¿Pagar a Libia como a Turquía? ¿Pagaremos a Egipto también? Son países sin derechos democráticos que maltratarán este compromiso con toda la impunidad. Y mientras, tampoco se salvan los grandes medios de comunicación. Al final se han vendido al poder y contaminan a la opinión pública. Los refugiados ni son delincuentes, ni son ilegales, ni son terroristas, ni son inmigrantes económicos, decía. Camps recuerda las imágenes de los cuerpos apilados en los campos de concentración nazis que había visto en un libro de su abuelo. Nos indignamos cuando oímos que al lado del estadio del Bayern de Múnich había un campo de concentración y que toda la ciudad sentía el hedor de los hornos según el viento. Pues bien, en el Mediterráneo están muriendo muchas personas, más de las que nos dicen, y hacemos como que no sabemos nada. Dentro de unos cuantos años esto quedará muy feo. Bueno, eso sirve para decir, vamos a ver, cuando llevemos el tema de las migraciones y el refugio a nuestros centros, creo que es importante llevar una mirada macro, planetaria, y una mirada micro, testimonial, vivencial. En cuanto a la mirada macro, creo que es importante no quedarnos en estadísticas, porque las estadísticas son frías, no tocan el corazón y, por tanto, se olvidan con facilidad. Y en eso hay que tener claro que los migrantes y los refugiados son personas libres, autónomas, condicionadas exactamente como nosotros, pero en ningún caso son marionetas de nadie. Ni marionetas del Estado Islámico, ni marionetas de una religión, ni marionetas de quien sea. Son personas libres que han tomado una decisión valiente y complicada, y desde este punto de vista debería ser más fácil ponernos en su piel, aunque sea de forma simulada. Las estadísticas no lo permiten, pero esta idea sí. En segundo lugar, lo que les decía es que en cualquier proceso de migración, sobre todo si es una migración masiva, no estoy hablando de casos particulares, hay un origen violento, hay un origen de huida de algo malo. Y en este sentido creo que queda unificado tanto el refugio como la migración económica. En los procesos históricos eso se ve muy claro, incluso en la historia de España. La limpieza étnica ha generado genocidios, desde luego, pero ha generado migraciones. Vosotros a lo mejor habéis visto alguna vez por televisión o en las salas, lo digo lo de televisión porque como la película es muy antigua, la película Gandhi. Bueno, y allí te quedas con Gandhi, que es el objeto de la película. Pero en la película también se ven allí unos procesos migratorios extraordinarios de musulmanes hacia los dos pakistanes y de
indios hacia lo que es la India. Eso, llámenle como quiera, es una limpieza étnica, tolerada incluso por Gandhi en este caso, de movimientos de población, migraciones, lo de los Balcanes, que está bien cerquita, pero en España, pues eso, tenemos a judíos, tenemos a moriscos, etc. Es decir, la limpieza étnica ha generado procesos migratorios, como lo han generado los exilios después de las guerras, como lo ha generado la trata de esclavos y como lo ha generado la construcción del mercado capitalista. Y lo ha generado a nivel mundial, lo está generando a nivel mundial y lo ha generado en España. Yo conozco menos el País Vasco que Cataluña, pero los millones de personas de andaluces y de extremeños que llegaron a Cataluña en los años 50, 60 y 70 no vinieron por gusto, ni sabían muy bien a dónde iban. Llegaron allí expulsados por la mecanización del campo, por la urbanización y por las políticas de los gobiernos de entonces. Bueno, eso que ocurrió en España hace 50 años o 60 está ocurriendo a nivel mundial. Díganme si eso no es un acto de violencia. En cualquier caso, con los estudios que se han ido haciendo de estas migraciones españolas, el año pasado se presentó, por ejemplo, en mi universidad, una tesis sobre la migración andaluza a una ciudad de 30.000 habitantes, Olot, a lo mejor le suena, por los volcanes. Bueno, es una tesis muy acotada, pero es tremendo. Es tremendo porque en todos esos lugares hubo chabolas, hubo realquileres, hubo cuevachas donde vivían esta gente, espacios e itinerarios que ahora se han repetido con las migraciones extranjeras. Olot, curiosamente, tiene un porcentaje migratorio importante, de más del 20%, y ustedes no tienen por qué saberlo, pero se los digo, el origen más numeroso de los migrantes de Olot es la India. Yo no sé si hay otra ciudad donde eso sea así. Y es curioso porque los sitios donde se instalan, los bares donde se reúnen, los sitios donde se nacen estas redes, algunos de ellas son repetidos. Bueno, quiero decir que en esta mirada macro aún hay otra cosa que debemos decir. Vamos a ver, las migraciones no son un asunto de Occidente solo, de Europa o de Norteamérica. Las migraciones, como saben, donde más se dan y donde más numerosas son en África, en el sudeste asiático, etcétera, etcétera. De forma que esta mirada permanentemente eurocéntrica y supremacista, que las cosas solo existen cuando nos ocurren a nosotros, eso sí tenemos ocasión de desmentirlo, y ahora sí que Internet y las redes son una ayuda extraordinaria. Y en cuanto a la mirada micro, pues ese... eso, el testimonio cercano, personalizado, singular, decía Ángel, yo tengo 40 lenguas, lo cual quiere decir más de 40 orígenes. Quiero decir que cuando hablemos de migraciones no hablamos de libros ni de estadísticas, hablamos de personas. Y esas personas, sus hijos o ellos mismos, los tenemos en los centros. O si queremos... al menos en Cataluña, en cualquier familia, vaya, en cualquier no será, pero en el 80% de las familias encontraremos padres, abuelos o bisabuelos con experiencia de migración. Y desde este punto de vista, la migración puede ser un hecho relevante, un hecho que entre por el cerebro, pero también por el corazón, a partir de que hagamos esta aproximación testimonial. Aquí en un pequeño librillo que publicaron los de Liga Española para la Educación, yo recogía tres testimonios que no les voy a leer, pero para que vean por dónde va la cosa. Yo vivo en un pueblo que se llama La Bisbal, que traducido sería La Obispal. La Bisbal y es un pequeño pueblo de 10.000 habitantes y allí también hay un número importantísimo de migrantes que vinieron de un pueblo de Málaga que se llama Cuevas Bajas. La mitad del pueblo de Cuevas Bajas emigró a la Bisbal en los años 60, curiosamente. Bien, pues uno de esos hombres que huyó,
huyó de la represión que se dio en Andalucía después de la guerra y que huyó del hambre, se llama Manolo Lara, no fue nunca a escuela y con la ayuda de un compañero de la Bisbal pues ha ido escribiendo un par de libros donde cuenta estos procesos. Bueno, pues allí sencillamente esos hombres están ahí. Un grupo de mujeres del mismo pueblo recogieron las voces de las mujeres, que son todavía voces más desconocidas, más invisibilizadas, porque los hombres iban a trabajar a la construcción fundamentalmente o a la hostelería y esos estaban en comisiones obreras o en el partido o donde sea y esos podían hablar y relacionarse. Las mujeres no. Son las que más sufrieron la humillación y el racismo, digámoslo así, porque eran gente que tenía un marco de relaciones muy estrechito. Bueno, esas mujeres y esos hombres están ahí. Y cuando hablamos de migrantes, estamos hablando del vecino. O estamos hablando de nuestra abuela. Otro testimonio que metí ahí era el testimonio este ya más conocido, de Paco Candel, este migrante de Valencia que fue a vivir al puerto de Barcelona. Bueno, Los otros catalanes, un famoso libro que escribió en el año 1964, claro, allí cuenta unas cosas y las cuenta en primera persona, donde la ciudad pierde su nombre, otro de sus libros, pues bueno, fenómenos que se están repitiendo de alguna forma ahí. Y el tercero era de un amigo mío que se llama Mustafa, por el nombre ya deducirán que es marroquí. Bueno, pues este hombre cuenta su peripecia mucho antes de Idomeni. Este hombre ya lleva más de 10 años en Cataluña, pero antes de establecerse en Cataluña, pues lo intentó un par o tres de veces, y una de las veces a través de Grecia y de Turquía. Bueno, una vida increíble. Bueno, sencillamente, lo que quiero decir es, parece trasnochado el tema de las migraciones y el refugio. Es un tema de difícil abordaje. Como decía Ángel también, algunos ayuntamientos o algunas ONGs o algunos artistas pues cuelgan pancartas y hacen conciertos. Bueno, está muy bien. Pero eso en la escuela, lo siento mucho, no sirve para nada. Como no sirve para nada cuando murió aquel chico, ¿Island se llamaba? Island. Bueno, hubo una efervescencia, al menos por allí en muchas escuelas. ¿Qué quedó de aquello? Nada. Es decir, el tema del refugio y de la migración es un tema que si solo lo abordamos desde el punto de vista emocional, no cambiamos nada de las personas que estamos aquí. Y ese es nuestro objetivo. Por eso digo que, primero, la mirada macro debe ser una mirada no solo estadística y una mirada no solo eurocéntrica, debe ser una mirada que ponga rostro a las personas y que ponga rostro a las causas reales, violentas, en todos los casos, de las migraciones y del refugio. Y dos, esa mirada micro, donde lo emocional y lo afectivo tiene un papel absolutamente relevante, pero por otra parte lo que hace es justamente ver que no estamos hablando de cosas extrañas que les ocurren a los otros, a los pobres, a los lejanos, sino que han ocurrido o ocurren a gente muy cercana y a gente que nos importa directamente. Bien, quería reflexionar en voz alta sobre el tema de las migraciones, porque parece ya un tema trasnochado, ya un tema que no toca, y creo que sí toca. En cuanto a las culturas y a las identidades, no es la primera vez, seguro, que alguien desde la tribuna pues aborda esos temas, pero mi abordaje va a ser un abordaje muy, muy a ras de tierra. Creo que, empezando por mí, mi formación en relación a la cultura desde el punto de vista antropológico, desde luego la he adquirido sobre la marcha, porque de eso, mientras hacía de maestro de escuela, nada de nada. Y mientras empecé a trabajar en eso, pues gracias a que trabajé con antropólogos y con gente más sabia, he podido entrar un poco en harina. Bueno, pues yo creo que lo que me ocurre a mí ocurre a la mayoría de los profesionales de la educación, y en este sentido debemos ser
por una parte muy estudiosos y por otra parte muy críticos, porque es cosinio, si no, cometemos sencillamente errores que llevan a aprendizajes no deseados, y eso, si se puede evitar, deberíamos evitarlo. Bien, un par de aproximaciones a lo cultural que nos pueden llevar a cometer errores. La primera es considerar la cultura como un objeto, como un bagaje, como una mochila. Porque eso tiene consecuencias. La primera es que si es algo que se puede poner en una mochila, eso produce una cierta, digamos, naturalización de la cultura, en el sentido de decir que a cada cultura le corresponde un comportamiento, una personalidad, una manera de ser. Los musulmanes son tal, y los catalanes son cual, y los indios son lo de más allá. ¿Por qué? Porque su cultura es así. Ahí está descrita y la tenemos en los libros y en la mochila. En segundo lugar, si la cultura es un objeto delimitado, quiere decir que tiene unos límites territoriales. La cultura española, pues, termina en la Junquera, por arriba, o termina en Irún. ¿La frontera está en Irún? No. ¿Sí? O termina en Irún. Y ahí empieza la cultura francesa. ¿Qué me diréis vosotros? Mentira. Mentira. Las culturas, puesto que no son objetos, ni son manzanas que puedan contarse, no tienen límites precisos. Nunca. Y en ningún lugar. No hay fronteras entre culturas, hay mistificaciones. Tercera consecuencia, si la cultura es este molde, es este bagaje, estamos invisibilizando al individuo. El individuo es así porque pertenece a ese molde, a esa cultura. Todo eso es falso. Esa esencialización de la cultura en el sentido de invisibilizar al individuo, poner fronteras y poder deducir, puesto que perteneces a tal cultura, tu comportamiento previsible será ese, eso juega malas pasadas. Esa es una visión, pero hay otra visión igualmente terrible, que es la visión que diría que hay una sola cultura humana, la cultura de la humanidad. Y esa cultura de la humanidad, pues, a la que vamos caminando y vamos progresando a lo largo de la historia, pues se ve como eso, como un camino, o mejor, como una escalera con distintos escalones, porque la cultura humana es única. Lo que pasa es que, como toda escalera, algunos estamos muy arriba, naturalmente los europeos y los occidentales. Otros están algo más atrás, serán, yo qué sé, los chinos o los indios, y otros están casi a punto de poner el pie en el primer escalón. Esa visión de que la cultura de la humanidad es una, bueno, ya queda claro que es una visión absolutamente supremacista, en el sentido de decir, venid y vamos todos, no con flores a María, sino a la cultura humana, ¿eh? A la verdadera cultura. Y entonces aquí eso genera procesos que pueden ser justificados y que todavía hoy se justifican. Bueno, hay quien justificó la esclavitud o el exterminio en motivos culturales. Estos no sirven para nada. Estos no forman parte de la humanidad. O los vamos a explotar o los vamos a aniquilar, o cuando ya no sirven, pues que se mueran. O puede justificar la colonización. La colonización como ayuda al desarrollo, como ayuda, como empujón para poder subir unos cuantos escalones en esta escalera de la cultura humana. Todavía hoy, en el Parlamento francés, se discute la aportación positiva de la colonización francesa en África. Dicho de otra forma, ¿cómo ayudó la colonización al progreso de las sociedades africanas? Eso está ahí. Bueno, y si no quiere la colonización, puede ser la conversión, ¿eh? Las misiones. Ya saben, los misioneros verdaderos son aquellos que acaban convirtiéndose ellos.
pero hay otros misioneros que no, que van a llevar la buena nueva a transformar, a ayudar a escalar en la escalera de la civilización y de la cultura al resto de la humanidad. Piensen ustedes que no estamos hablando de desgraciados, ¿eh? Estamos hablando de lo que era la cultura hegemónica hasta el siglo XX. Marx, Carlos Marx, pensaba más o menos así, que lo que debíamos hacer los revolucionarios era ayudar a esos pobres desgraciados de África y de Asia que solos serían incapaces de progresar en la verdadera cultura humana. Immanuel Kant, el gran filósofo, tiene algunos, las habrán visto por ahí. Galeano, por ejemplo, en algunos de sus libros los pone ahí. Decía unas barbaridades de los africanos, de los negros y de los que no eran occidentales. Bueno, era hijo de su tiempo. Podía haber sido distinto, pero no. Es decir, eso era lo que pensaba la mayoría de la humanidad y lo que se ha transmitido en la literatura y etcétera, etcétera. Julio Verne y Tintín y etcétera, etcétera. Siglo XX ya, ¿eh? Es decir, esa idea ha calado hondo, la idea, y bueno, y algunas, y probablemente algunos sectores de la cooperación al desarrollo, con la mejor buena intención, algunos de ellos seguro, comparten esa visión supremacista. Yo me sonrío cuando digo, no hay que darles pescado, hay que enseñar a pescar. Sí, es que son idiotas. Será eso, ¿no? Cuando se dice con buena voluntad, ¿eh? No estoy cuestionando la buena voluntad, estoy cuestionando los efectos que tiene esa visión de la cultura. Bueno, Gerd Bauman, es otro Bauman, ¿eh? No es el que murió. Gerd Bauman tiene un librillo precioso sobre la cultura y dice, esa visión esencialista de la cultura pivota sobre tres ejes, que son el Estado, a cada Estado una cultura, y por eso hablamos, yo qué sé, de la selección española. Ya está. El pueblo, la nación, Euskadi o Cataluña en nuestro caso, a cada pueblo, entre comillas, antes se decía a cada raza, pues eso le corresponde a una cultura. Y el tercer eje sería la religión. A cada religión le corresponde una cultura. Son muy poderosos esos ejes y están presentes en la vida cotidiana y no están ahí porque sí. Entonces, vamos a ver, esa idea de que a cada Estado le corresponde una cultura, eso en la escuela y en la educación es muy poderoso. Estudiamos literatura española, estudiamos arte español, estudiamos la historia de España, más o menos, etcétera. Es decir, hay una configuración a través de la educación y de la escuela de esta correspondencia entre Estado y cultura. Y el Estado, además, y más en casos como el español, pretendidamente pluricultural o plurinacional, el Estado se presenta como neutral. El Estado se presenta como culturalmente neutral, de forma que trata, digamos, a todas las culturas que están en su interior de la misma forma. Después ya lo discutiremos, ¿eh? Pero en cualquier caso se presenta como una superestructura post-étnica, post-cultural, neutral, en definitiva. Sabemos que eso es falso, pero en cualquier caso esa identificación entre Estado y cultura, que probablemente en Euskadi se ve claro que no funciona, en otras partes sí que se ve muy claro que eso es o debería ser así. En segundo caso, el pueblo, la nación, la etnia. Fijaos que lo digo casi como sinónimos. Algún antropólogo me meteraría el jarrón de agua por la cabeza. Pero lo digo plenamente a conciencia. ¿Os habéis fijado que normalmente cuando se habla de los gitanos se habla de la etnia gitana y no se habla nunca de la etnia vasca? ¿Dónde está la diferencia? O del pueblo catalán o el pueblo vasco y, o de la nación, no sé qué.
Es decir, ya sabemos que cuando hablamos de etnicidad hablamos de herencia, de historia, de rasgos culturales, incluso de aspecto físico. Bueno, en cualquier caso, ahí tenemos otro problema al identificar la nación, el pueblo, la etnia con una cultura determinada. Y en tercer lugar, la religión. Bueno, ya saben, ahora con Huntington y con Sartori y con toda esa gente, no, ahora no, y hace muchos años que escribieron. Pero en estos momentos, lo del choque de civilizaciones, me imagino que este protocolo lo habrá hecho algún seguidor de Huntington, lo digo porque en el debate público en Cataluña, ahora una profesora de filología árabe que se llama Dolors Bramón, ha escrito un libro y lo está presentando por Cataluña, presentando, distinguiendo, digamos así, entre el Islam y el yihadismo. Bueno, el debate que se ha generado en los periódicos y lo que le han dicho en público y en privado, bueno, de yihadista para arriba, de forma que la editorial Fragmenta, una editorial que publica muy escrupulosa, ha tenido que salir a la palestra defendiendo el libro de Dolors Bramón. Es decir, en estos momentos no es una cosa de Estados Unidos, es una cosa, al menos de Cataluña, el decir que los que intentamos distinguir entre yihadismo e islam somos unos puñeteros ingenuos, unos, como se llamaba aquello, los compañeros de viaje que antes tenían los comunistas, pues ahora los tienen los islamistas, porque no vemos más allá de lo que tenemos enfrente. En El País también habrá leído artículos de Antonio Elorza, por ejemplo, para decir a alguien pues que está siempre con las mismas. Pues por ahí va el asunto. Bien, en cualquier caso, hay una alternativa a esa esencialización de la cultura. Pues sí. Y vendría a decir, por una parte, que podemos hablar de cultura en términos técnicos o estadísticos. Estadísticos en el sentido de que hay un grupo de personas en un determinado territorio que la mayoría de ellas, por las razones que sean, porque tienen más fácil o más práctico, pues actúan o comen o se comportan o lo que sea de una forma determinada. Una visión técnica. Otros hablan de la cultura como una especie de catálogo posible, de diccionario. Ya saben, en el diccionario están todas las palabras en principio. Ya las van añadiendo las que sean. Ni el diccionario es una cosa fija, ¿eh? Pues eso, como el diccionario que se va ampliando, pero nadie usa en la práctica, en su vida cotidiana, todo el diccionario. Bueno, podríamos hablar de la cultura un poco como eso, como ese catálogo, como ese mapa teórico de posibilidades, pero de las cuales se usan una ínfima parte. Y no todos usan las mismas partes. Como la organización de esa diversidad intergrupal, etc. Como una, en fin. ¿Quiere decir eso que no podemos hablar de cultura vasca o de cultura española? Sí, claro que podemos hablar de ello. Pero sabiendo de qué hablamos, ¿eh? Y no naturalizando ni esencializando las cosas, porque si no, cometemos errores. En este sentido, para decir algo de la identidad, Jesús está en Deusto, ¿no? Y creo que la otra vez lo cité a Eduardo Ruiz Vieitez, porque creo que de lo que se ha escrito en España sobre identidades probablemente es de lo más destacable, en el sentido de decir, no cerremos los ojos, las identidades para algunos son cosa del pasado. No. Están moviendo a los gobiernos, a las personas y a todo el mundo. Las identidades existen. Dentro de las identidades hay algunos elementos objetivos, queramos o no. Y analizados en lo que ocurre en todas partes, vemos que estos elementos objetivos son la lengua, son la religión, son eso que llamamos una tradición, etc. A veces un territorio. Hay elementos objetivos, pero también hay elementos subjetivos. Y como tales elementos subjetivos son de muy mal describir. Pero están ahí. ¿Son irracionales? Tal vez. ¿Son emocionales? Seguro. Y en este sentido, que sean emocionales e irracionales no quiere decir que no existan. La conciencia de
los sentimientos de, bueno, que pivotan sobre alguno de estos elementos objetivos. Bien, están ahí y mueven a las personas y a los grupos. Y por tanto no podemos descartarlos así con esa alegría. Lo que pasa que, hablando y entrando ya en la escuela, en estos momentos creo que hay un elemento diferenciador, que es justamente la conectividad, que es justamente esa posibilidad de relacionarte con quien quieras del mundo y esa posibilidad de desplazarte con mucha facilidad. Digo eso porque es posible, lo cuenta Ruiz Vieites en uno de sus libros, El Juntos por los Revueltos, dice, puede estar uno viviendo en la China durante 3 años y no enterarse de nada de la China, porque hace su trabajo, pero cuando llega a su apartamento está conectado, lee los periódicos si es español, españoles, habla con sus familias, sus amigos o su empresa en español, de allí va a su trabajo y no se entera de nada, y come en español, incluso también en China. Eso es posible. Estamos hablando de alto standing, pero esto en los bajos standings también ocurre. ¿Es posible vivir en Marroquí, en Cataluña? Pues sí. Y eso, que 100 años atrás era muy difícil, ahora es mucho más fácil, justamente por las herramientas que tenemos. Y debemos acostumbrarnos a que esa perspectiva temporal que decía, bueno, la primera generación ya la dejamos por imposible. La segunda va a tener problemas, pero la tercera ya va a sucumbir, quiera o no quiera. Eso, en estos momentos, la investigación está diciendo que no es así. Hay, entre comillas, generaciones terceras, es decir, nietos de los que emigraron de México a Estados Unidos o de Argelia a Francia, pues que las identidades son muy híbridas, muy mezcladas, en el sentido referencial de todo tipo, lingüístico, religioso, conductual, familiar, etcétera, etcétera. Pero ojo, añadamos algo más. Eso también ocurre con nuestros hijos. Nuestros hijos, a lo mejor no en cuanto a territorios, pero en el resto de los aspectos, la hibridez, la mezcla de referentes se está dando ya. O digámoslo en negativo, la incomunicación en algunas familias entre padres e hijos por motivos culturales, sean digitales o sean de referentes de cualquier tipo, son importantes. Porque cultura no es solo religión y lengua, como saben perfectamente. En este sentido, quiero decir que la construcción de identidades maduras en estos momentos es un asunto muy complejo. Y en este sentido, sobre todo los institutos, la secundaria, también la primaria y la infantil, por supuesto, pero sobre todo en secundaria, este es un elemento absolutamente relevante, porque es justamente el momento de desenganche máximo de la familia. Pero eso no quiere decir que no se necesiten referentes adultos. Y el referente adulto puede, no es únicamente la escuela, pero desde luego el instituto puede ser uno de los más potentes y debe ser el que tenga más presente que la construcción de esa identidad, el referente adulto y el tener también unas referencias culturales actuales y pasadas sirve para aclararte. Que construir la identidad madura quiere decir fundamentalmente aclararte y hacerte responsable de lo que decides y de lo que decides no hacer en este sentido. Por eso decía, y tal vez me avanzo a algo que quería decir hacia el final, que esa construcción de la identidad en estos momentos es algo importante y algunos profesores creo que están, lo digo sin matizar, en babia. En babia diciendo que no, que todo vale, que aquí la libertad, no, ni la libertad ni coñas.
el referente adulto, y en este caso el centro, y cada uno de nosotros como profesores, somos un elemento absolutamente determinante. Ni vale todo, ni todo tiene el mismo valor. Y eso creo que es algo que deben vivir y deben experimentar gracias a nosotros en los centros educativos. A veces yo creo que estamos cometiendo excesos, a veces verbales y a veces prácticos. Lo emocional es muy importante, claro que sí, pero la racionalidad no es más, ¿eh? Porque las emociones no dejan de ser pulsiones que deberemos regular y controlar, pero que están ahí. A veces en nombre de la educación emocional, yo lo siento mucho, lo que se hace desde mi punto de vista es perder el tiempo, así de simple. Las emociones van unidas a las racionalizaciones, por supuesto. Los afectos son imprescindibles, son el filtro a través del cual podemos aprender. Pero bueno, tú trata bien a los chavales, respétales. ¿Ya está? Que mediten los Beatles, si quieren meditar. Los silencios son importantes. Me estoy metiendo en un berenjenal, lo veo, ¿eh? Pero lo digo, espero que me entiendan, ¿eh? Es decir, a veces ahora en Cataluña que hay una efervescencia extraordinaria en innovación, en lo que sea, se dicen también muchas tonterías. Y ya está, lo digo así. Si quieren después entramos en matices, ¿eh? Porque en los centros educativos trabajamos con personas y trabajamos con elementos culturales de todo tipo. Y el todo vale, que a veces es un poco la respuesta ahí y a cada cual encontrará su camino. Bueno, no, no. La escuela está para que cada cual encuentre tu camino, pero con ayuda, ¿eh? Que para eso estamos ahí. Bueno. ¿Cómo vamos de tiempo? Tú has dicho que eso terminaba a las 12. Yo no sé si es cierto, porque a mí me han dicho a las 11:30. No sé si era cierto. Pero bueno. No, sí, 11:30, pero tenemos que tener el rato de diálogo. Entonces, no, que a mí me decía. Tengo razón yo, ¿verdad? A las 11:30 es el descanso. Ah, sí. Y este que dice a las 12 pausa café lo he visto mal. Bueno, es igual. Por mí no va a quedar porque tengo. Perdón, pues te queda muy poco entonces. Yo estaba tan tranquila. Tú estabas, ya he visto cuando lo decías, pero bueno, yo, como Álvaro me decía otras cosas, y pensé, vamos a ver. ¿Por dónde empezar? Como les decía, me salto lo de la gestión de la diversidad cultural y me salto lo de la escuela, la dificultad, digamos así, de educar en los tiempos actuales y si quieren ya entramos, para decir algo por dónde empezar. Les decía, por donde quieran. Empecemos por a veces lo que nunca entramos. ¿Podemos hacerlo en las áreas, en las materias? Pues claro que sí, cualquiera de ellas. Tomemos, por ejemplo, la literatura. Yo ya no sé, como ya últimamente he venido tan a menudo, puede ser que me repita, pero creo que aquí no lo he dicho nunca. Hay un libro precioso de una profesora madrileña que se llama Guadalupe Jover. No sé si a ti te suena o lo conoces. Sí que escribe ahora mucho en el Diario de la Educación, así. Que tiene un librillo que ganó el premio Marta Mata hace unos años, que se llama Un mundo por leer. Tiene muchos libros, pero ese es absolutamente precioso. Y en este mundo por leer se pregunta algo que deberíamos preguntarnos todos los profesionales. ¿Qué puede aportar la literatura a la formación integral de estos chavales? Y no la pregunta al revés. ¿Cuáles son los libros y los autores imprescindibles y cómo los vamos a meter en la cabeza de estos chavales? No. La pregunta es justamente al revés. ¿Qué puede aportar la literatura a la formación integral de estos chavales? Y cuando respondes a esta pregunta, vas a buscar o a sugerir o a proponer qué libros vamos a leer y vamos a trabajar. Se hace tres preguntas, más o menos. En la literatura podemos plantearnos la ciudadanía o la nueva ciudadanía. Porque en la literatura encontramos o no encontramos
o vemos a las mujeres maltratadas, invisibilizadas, tontas de remate, y por tanto en la literatura también encontramos lo contrario, ¿eh? Pero en la literatura encontramos sexismo, para decirlo así, a lo simple. Bien, eso, la literatura nos sirve para analizar el sexismo. En la literatura encontramos racismo, por supuesto. En la literatura encontramos homofobia. En la literatura encontramos clasismo. Bueno, pues todos esos son temas absolutamente presentes que, vividos simuladamente en estas novelas, cuentos, narraciones, nos permiten a nosotros identificarnos o no, o justamente rebelarnos contra estas asunciones. En segundo lugar, dice Guadalupe, en la literatura encontramos todos los aspectos de la condición humana, todos, desde la construcción de la identidad hasta las pulsiones asesinas, porque todos podemos ser asesinos leyendo a Márcaris, a ver cómo nos cargamos a los banqueros. Bueno, eso está en la literatura. O podemos tener aventuras increíbles que nunca haremos en la práctica, pero que en la imaginación sí. Toda la condición humana está ahí. Padres autoritarios, madres amorosas, hermanos que nos putean, amigos que nos traicionan. Eso está ahí. Lo que les pasa a los chavales y a los jóvenes, o lo que les podría pasar, está ahí. El bullying. Y en tercer lugar, decía, en la literatura justamente encontramos un lenguaje que humaniza. No es el lenguaje de los tertulianos, no es el lenguaje de los campos de concentración y del ejército, es un lenguaje, digamos así, poético, en el sentido que va más allá de lo estrictamente comunicativo. Humaniza. Y encontramos también en la literatura la imaginación, lo que no es material. Bien, dicho eso, veamos cómo trabajamos la literatura con los chavales, con todos los chavales. También en la literatura podemos encontrar africanos, australianos y chinos, a veces maltratados en general por la literatura clásica, bueno, y por la ópera y por la música. Como saben, allí el racismo está permanentemente. Bueno, pues eso. Matemáticas, para decir un segundo ejemplo. Otro librillo precioso que le recomiendo, de un profesor que se llama Xavier, como yo, Vilella, con V. Matemáticas para todos, se llama. Algunos de ustedes también lo conocen probablemente. ¿Qué hace este hombre? Este hombre se dedicaba a hacer formación en centros, especialmente de secundaria. Él es profesor de secundaria. Y bueno, primera asunción. Tengo ahí un pelotón de pakistaníes que no hay forma, que no aprenden. Primera duda. ¿Serán las matemáticas un problema de los extranjeros? ¿O resulta que hay un montón de vascos y de catalanes y de españoles que acaban su escolaridad odiando las matemáticas o suspendiendo las matemáticas directamente? Bueno, la respuesta creo que es obvia, ¿eh? Por tanto, las matemáticas no son un problema de los extranjeros, son un problema de todos, probablemente porque se enseñan bastante mal y probablemente porque se tiene una concepción de las matemáticas que deberíamos corregir. En segundo lugar, dice, bueno, las matemáticas es, entre otras cosas, es resolver problemas. Resolver problemas, pero para resolver problemas sabemos a ciencia cierta que no hay un solo camino. E incluso no hay un solo algoritmo. Él cuenta algunas anécdotas, ¿eh?, de un chaval a la que llega al instituto de, no sé de dónde venía, no me acuerdo. Está por ahí escrito, podría buscarlo, pero no tenemos tiempo. Y le hacen una prueba de matemáticas. ¿Sabes multiplicar? Sí. Le pone la multiplicación y resulta que no. A compensatoria. O al curso anterior al que te toca. Al año siguiente, otra profesora de matemáticas le pregunta si sabe multiplicar, dice sí. ¿Y cómo te han metido en ese grupo?
A porque le puso la multiplicación al estilo occidental, ¿no? Una línea, otra línea, el aspa y lo que sea, y él utilizaba otro algoritmo. Bueno, una cosa tan simple como esa. Es decir, ¿qué propone este hombre aquí? Este hombre propone, uno, que las matemáticas desde el... Bueno, primera cosa, lo que no debería ocurrir en ningún caso es que al acabar la escolaridad obligatoria salga algún chaval odiando aquello a lo que llama matemáticas. Como ocurría cuando yo estudié magisterio, hace ya muchísimos años, pues uno de los ritos finales, después de los 3 años de magisterio, era romper la flauta. Bueno, es una evaluación extraordinariamente rigurosa de lo que se había aprendido allí, ¿no? Bueno, pues esa idea de si uno de los objetivos es seguir aprendiendo a lo largo de la vida, ya me dirán si alguien sale de allí diciendo nunca más esa mierda de las matemáticas. Bueno, primera cosa. Segunda cosa, las matemáticas deben ser siempre aplicadas. Siempre. Desde el primer momento, en situaciones significativas, en problemas reales y, ojo, y problemas complejos. Eso no quita que hay una parte de repetición y de mecanización. Bueno, eso ya sabemos todos. El que quiere meter la pelota de básquet en el aro sabe que deberá repetir un montón de veces, miles de veces, algo así. Y el que quiere tocar bien el piano, pues lo mismo, ¿eh? Eso ya sabemos. Quiero decir que, paréntesis, se ha maltratado muchas veces la repetición, la copia y la redundancia. Y no, es un mecanismo de aprendizaje que todos hemos utilizado, todos. Y los que más, eso, los artistas, justamente, los más creativos, ¿eh? Cierro el paréntesis. Pero lo que dice es, las matemáticas justamente deben proponer problemas complejos, de forma que para resolverlos haya que poner en marcha mecanismos aprendidos dentro y fuera de la escuela y soluciones a veces poco ortodoxas. Porque lo importante es resolver el problema, no acertar el problema. Y en tercer lugar, la participación. Dicen, clase de matemáticas debería ser la clase donde más se habla, donde más se discute. Justamente porque se buscan soluciones a problemas reales y no al revés. Bueno, en cualquier caso, eso es una aproximación muy personal al libro, pero se lo recomiendo porque yo lo pongo como ejemplo de cómo abordar la interculturalización de todas las áreas. Matemáticas para todos. Y a partir de ahí revisemos cómo enseñamos cada una de esas cosas. Bueno, termino, porque ya me comí la hora entera. Las ciencias sociales, esas son las más tocadas. Como saben ustedes, o como sabéis vosotros, el problema no es de materiales, ni de recursos, ni de maletas. Tenemos demasiados. Y algunos buenos y otros malos, directamente. Pero en cualquier caso, recordad que las ciencias sociales y la competencia social y ciudadana, pues el objetivo principal es comprender el mundo de hoy. Comprender el mundo de hoy. Y que los romanos son muy importantes, claro que sí. Eso no molesta, pero lo esencial es comprender el mundo de hoy. Y para comprender el mundo de hoy, 2 cosillas más. No basta solo con la historia y la geografía. Necesitamos la economía, necesitamos la sociología, necesitamos las ciencias sociales. Y hay algunos emperrados en que todo debe ser o debe pasar por la historia y la geografía. Pues no. Tenemos otras herramientas que nos ayudan a comprender el mundo de hoy. Y en segundo lugar, algo muy viejo, pero lo voy a decir otra vez, y eso lo hacían los alumnos justamente de la Escuela de Barbiana que te comentaba antes, el periódico. Las noticias tienen muchísimas ventajas. Primero, porque ya no está decidido qué es lo verdadero, qué es lo falso. Segundo, porque tenemos aproximaciones diversas desde los diversos puntos de vista. Y en este sentido, esa mirada intercultural al mundo de hoy es posible. No llegando a una conclusión buena,
sino aportando todas las visiones y contrastando esas visiones y allá cada cual. Eso sí podemos hacerlo. Y por otra parte tenemos ahora medios estupendos, ya está un poco vieja, pero la voy a citar otra vez, esas dos maravillosas películas de Clint Eastwood sobre la Segunda Guerra Mundial, Las banderas de nuestros padres y Las cartas de Iwo Jima, que probablemente habréis visto, donde el tío filmó una sola vez y hizo dos películas de esa filmación, una desde la perspectiva japonesa y otra desde la perspectiva norteamericana. Extraordinario. No hay guerra buena, no hay guerra justa. No hay guerra, sobre todo, justa para los pobres personas, soldados que están ahí. No para los generales que casi nunca mueren. Bueno, quiero decir que interculturalizar con la herramienta principal que tenemos, que es esa selección de cultura, que es el currículo, que son las competencias, que son las materias, bueno, no hace falta empezar por todo. Podemos empezar por algo, pero repito y acabo para daros la palabra, ya que no la habéis tomado, pues empecemos por algún lado. Lo tenemos fácil. Muchas gracias, Abel. Bueno, pues si les parece, hacemos las preguntas, comentarios que... Gracias, Álvaro. Que seguro tendrán muchas. Podemos hacer una pequeña rondita primero. Toma un poco de agua y... ¿Alguien se anima? Ahí está. Jesús. Tengo que romper el fuego... Pues cuesta un poquito. Bueno, Xavier, en primer lugar, gracias. Muchas gracias por tu exposición. A mí, no tendría horas para poder preguntarte, ¿no? Porque me has interpelado y has tocado muchísimos aspectos, tanto como educador como antropólogo, y has mencionado incluso lugares en los que estoy trabajando últimamente. Me estoy refiriendo a Ceuta, Melilla, a Tarajal, por ejemplo. Pero bueno, vamos a situarnos en el mundo educativo y en el mundo de la educación intercultural. Yo particularmente creo que en el mundo educativo, al hablar de educación intercultural en la última década, y específicamente en el País Vasco, se ha hecho mucho hincapié en la acogida, en los planes de acogida, en la acogida de alumnado, primero de alumnado inmigrante, luego ya sustituimos esa palabra por alumnado de reciente incorporación. No sabemos qué palabras emplear todavía. Yo particularmente creo que el tema de la acogida ha dado todo lo que tenía que dar de sí. Como sociedad de acogida, bueno, como sociedad de acogida, a mira verdad diría que como sociedad receptora. Unos acogen, otros simplemente reciben. El reto en las próximas décadas, y estoy convencido de ello, porque en el 2005, con un tema de profesorado europeo, estuve dando una vuelta por Europa en diciembre del 2005 y todavía había coches ardiendo en algunos lugares cerca de París, en la Bandido de París y en Molenbeek, en Bruselas. Yo creo que en la próxima década el reto va a ser la integración. Y por lo que respecta a la escuela, hay algo fundamental que has tocado, y es el tema de las identidades. El hecho de que ardieran coches en las banlieues de Francia y de Bélgica obedecía a que muchos jóvenes con 30 y tantos años, veían que aquello que les habían contado de que eran franceses, de que eran belgas, de que había un marco multicultural en aquel momento fantástico y super chachitiruli, era mentira, porque ellos no accedían en el ascensor social a lo que accedían otros compañeros de clase más rubios, más blancos y más pelosos. O sea, yo creo que el tema de las identidades múltiples, es decir, de facilitar desde el instituto, desde el mundo educativo, con ese concepto de cultura amplia, flexible, de cultura híbrida, ¿no? Como diría García Candini, por ejemplo, que en el marco teórico se reivindica mucho, en el marco práctico no es así. Que
los chavales puedan ser catalanes, puedan ser vascos, puedan ser al mismo tiempo, porque no se vean marroquíes o indios, y puedan ser portadores de identidades múltiples, ¿no? Que en definitiva es lo que reivindica Maluf, ¿no?, en su famoso libro de Identidades Asesinas. Yo creo que el mundo educativo no es consciente de ello. Evidentemente estamos encima en un contexto europeo en el que ayer, cuando Donald Trump, lo hemos comentado al principio, decía América para los americanos, y todos nos hemos llevado las manos a la cabeza. Aquí en Europa están diciendo mucha gente, Austria para los austriacos, Francia para los franceses, España para los españoles, Euskadi para los vascos y Finlandia para los finlandeses. O sea, en un contexto realmente difícil y hostil incluso para el trabajo en la educación intercultural. El tema de las identidades múltiples, de favorecer esas identidades múltiples y de cómo hacerlo desde el mundo educativo, ¿cómo lo ves? No, no es una pregunta, es... ¿no? Ya. Menos mal. ¿Quieres que escuchemos? Sí. Si hay más comentarios o preguntas, y hacemos una rondita y después ya Xavier toma la palabra otra vez. Hola, yo por añadir un poco al tema este que se acaba de plantear, retomaría la idea inicial que has planteado, Xavier, de hacer primero nuestros deberes, una actitud. A mí me parece que en educación, si hablamos de multiculturalidad y de construcción de lo público desde diferentes sensibilidades culturales y aportaciones diversas, y desde ahí construimos la planta pública, políticamente nosotros todavía no tenemos resuelto el concepto de escuela, escuela pública, concertada, religión, y eso es diversidad cultural. Políticamente esto es un concepto fetiche, y no se plantea, no se cuestiona o se cuestiona con lugares comunes. Yo creo que hay un reto en la sociedad vasca, especialmente donde la escuela tiene diversidad cultural, religiosa. Aquí puede haber un trasfondo de ilustración con un proyecto humanizador que es laicista, que solo es ese, y coincide con Marx y con Kant, y los asentabantes. Es decir, igual estamos ahí ideológicamente. Hay gente que no estamos preparados como sociedad políticamente todavía para hablar de multiculturalidad en serio, porque no nos la pide. Y si esto supone un debate político a fondo, pero en Euskadi, no sé, en Cataluña, pero en Euskadi, yo creo que esto es importante, y que la izquierda o ciertos sectores empiecen a formularlo. El primer paso creo que es quitar fetiches, quitar palabras tabúes y empezar a racionalizar lo que hay, ¿no? Me parece que yo veo un poquito ese trasfondo en el debate. Y, bueno, creo. ¿Alguna palabra más? Si hay. No, sí, seguro que sí. Ahí está otro, muy bien. Tiene que decidirse alguna mujer, ¿eh? Porque de momento llevamos tres hombres. Pues yo te quería preguntar por el berenjenal en el que... Te querías meter. Yo también. Y que te he notado un poco enfadado, ¿no? Y no, creo, no, no, no. Quería conectar un poco con el principio, cuando has empezado hablando de que el principal recurso en educación somos las personas, los educadores, y la importancia de cuidar, ¿no? Entonces, cuando te he visto ahí, de alguna manera, pegándote simbólicamente con ese tema... pues no sé si de la atención plena o de la meditación y demás, ¿no?, que has hecho alguna broma, me ha chocado, ¿no?, porque, bueno, pues alguna de esas herramientas, ¿no?, miradas, van, algunas van en esa línea, ¿no?, del cuidado. Entonces, te quería volver a poner ese tema encima de la mesa, pues para que profundizaras un poco en él. ¿Quieres con esto? Sí, otra más, ¿no? ¿Otra más? Venga, pues ahora más. Ángel. Sí. Gracias. Bueno, pues eso, muy tímidamente también, dos conceptos, apoyar mucho el tema de que cuando hablemos de educación, hablemos de una educación sin apellidos, ¿no? Que nos da la mirada amplia y no la mirada concretita. Y con el tema de la interculturalidad, quizás... Si promoviéramos escuelas inclusivas, la interculturalidad como eje transversal o como tema, como proyecto, desaparece totalmente. Es decir, la pena de todo esto es tener que incluir en un sistema educativo o en un centro la interculturalidad como el tema a tratar, ¿no?
cuando se vive la interculturalidad, pues eso evidentemente desaparece y deja de ser el tema 12, ejercicio 4 del libro de texto. Ahora sí. Ahora sí. Venga. Bueno. Un par o tres de cosillas que no son las que habéis preguntado, ya voy a entrar en ello, ¿eh? Pero que al filo de lo que ibas diciendo, pensaba, tenías que haber dicho esa cosa y esa otra. Primero, una película, ¿no? Yo sigo yendo al cine, ¿eh? No sé si vosotros. Una de las últimas que he visto es otra de Clint Eastwood, Sully, no sé si lo habéis visto, esa del avión que ameriza en el Hudson. Y ahora he estado trabajando estos últimos 15 días un artículo sobre pobreza y educación. Y es que dije, es que es eso. Les cuento la anécdota, ¿eh? La anécdota es un avión que se le... En fin, los dos motores fallan, tiene 3 minutos para aterrizar. Bueno, y el piloto pues decide aterrizar en el Hudson. Y la película es el juicio que le hacen pues desde aviación civil y desde los seguros, porque el tío no intentó aterrizar en un aeropuerto y puso en riesgo a los pasajeros. Bien, allí se pone en claro el factor humano, la persona del aviador en ese momento. El hombre tenía desde luego introyectado los protocolos de lo que debía seguir. Pero si sigue los protocolos, primero esto, después lo otro, y en último lugar el amerizaje, no llega. 3 minutos tenía. Segundo, toma decisiones en parte irracionales, intuitivas, pero en parte también fruto de su conocimiento práctico, de su experiencia. Y todos se salvan. Esa es la anécdota. Al lado hay investigaciones internacionales que dicen desde el informe Coleman hasta ahora mismo que el peso del origen socioeconómico familiar en los resultados escolares aproximadamente es el 80% y solo el 20% es la influencia de la escuela. Supongamos que sea verdad, pero en cualquier caso, fíjense lo que quiero decirles. Para los accidentes aéreos, en el 80% de los casos de este avión al que le fallan los motores, el 80% de los casos no se salva a nadie. Aquello se va a pique. Y tal vez menos de un 20% de los casos, aquello sale bien. Pero lo que quiero decir es que en el caso de Sully, y probablemente en el caso del padre Piquer, no quiere decir que el 80% se vaya a pique y el 20% salga adelante. Se salvan todos. Es decir, a pesar de condiciones absolutamente negativas y contrarias, si hay suerte, pero si hay un factor humano donde confluyan no solo el piloto, también el Hudson estaba helado. Esto era enero. Los tíos, si permanecían más de una hora allí, morían no del accidente, sino de otras cosas. Es decir, allí se puso en marcha voluntarios, etcétera, funcionó. Es decir, hubo una confluencia positiva de todo. Lo que quiero decir es que, suponiendo que sea cierto lo del 80%, 20%, no quiere decir que debamos contar que el 80% de los pobres que tengamos o de los extranjeros que tengamos van a fracasar. No. Pueden salir todos adelante. Después la estadística global dirá lo que sea. Ahí me interesaba la anécdota de Sully. Dos, Kimlicka, en una aproximación, este intelectual canadiense, experto en gestión de la diversidad cultural, hacía un repaso a cómo ha ido evolucionando la cosa. No voy a entrar en ello porque no tengo tiempo, pero llego al final. Llego al final, dice, en los estados democráticos más o menos se ha llegado a la convicción de que los estados no son neutrales culturalmente. Tienen una lengua oficial, tienen una religión oficiosa, tienen una clase también oficiosa, etcétera, etcétera. Es decir, no tratan igual a todo el mundo, como
queda perfectamente claro. Por tanto, el que se presente como post-étnico, post-religioso, post-lingüístico es falso. Por tanto, desde este punto de vista de humildad, de reconocer que el Estado, bueno, tiene eso, tiene unas asunciones, debería ser, digamos así, más respetuoso con los que no están en igualdad de condiciones. Y en segundo lugar, decía lo siguiente, es curioso que llegados a este momento en que se ha visto que efectivamente las minorías, sean nacionales, sean religiosas, sean lo que sean, no tienen las mismas posibilidades de acceso, las mismas oportunidades, pues cuando se ha reconocido, digamos, a través de la investigación y de la ciencia, pues que habría que negociar a través de la discriminación positiva o a través de otros mecanismos, cómo hacer que todo el mundo tenga posibilidades equivalentes, resulta que los que siempre se han opuesto a las políticas multiculturales, a las, o interculturales, para este caso, para el caso lo digo como sinónimo, ya si quieren ya tenemos en matices, son los que ahora dicen, sí, es cierto, el Estado no es neutral, las minorías pues tienen menos oportunidades, pero si las colocamos todos en la misma posición de poder, generamos un problema de convivencia, un problema de cohesión social. Y por tanto, es mejor no meneallo y dejarlo como está. Interesante, porque esto vale para migrantes, vale para gitanos, vale para Euskadi y vale para todas las situaciones minoritarias. Y lo digo como interrogante y lo deja ahí. Algunas de las... concuerdo contigo, Jesús, creo que la acogida ya ha dado de sí lo que debía dar de sí, como propuesta. No quiere decir que lo hayamos hecho bien, quiere decir que hay suficiente investigación como para decir algunas cosas en claro. Hace un par de años estuve en un congreso donde había investigaciones sobre aulas de acogida o aulas de enlace o aulas atales o lo que sea. Y a mí ya llega un momento en que me molesta muchísimo la confusión. Señores expertos e investigadores, ¿están a favor de que haya aulas de enlace o no? Díganoslo. ¿Y cómo deben funcionar estas aulas si dicen que sí? Porque a veces es que sí y a veces es que no. Y había el caso de unos investigadores de Madrid, justamente, que decían la Consejería de Educación del tiempo de Esperanza Aguirre o de González, no sé quién era, vaya, es igual, utilizaron un estudio universitario sobre aulas de enlace en Madrid para cargárselas. Pregunta, ¿es eso lo que queríais, investigadores? Probablemente no. Lo que pretendían seguramente era modificar el funcionamiento de las aulas de enlace. Pero el poder político haciendo un uso perverso de la investigación, pero de la confusión que viene de la academia y de la investigación, ¿es que decís que las aulas de enlace son segregadoras, no funcionan, no sé qué? Fuera. Se acabó la segregación. Lo que se acabó es el recurso, que es lo que nos interesaba. Es decir, creo que hay que decir que en muchas comunidades autónomas ha habido, no en estos tiempos de crisis, probablemente antes de la crisis, ha habido un presupuesto económico interesante, abundante incluso en algunos casos, para abordar algo que preocupaba no solo a los centros, preocupaba también a la sociedad, a los municipios. Y en este caso se ha hecho, a veces por intuición y a veces, en fin, por tanteo, se han hecho muchas cosas mal, pero hay que decir que los recursos que se han puesto ahí, bueno, no han sido pocos, que en algunos casos las políticas no han ido desencaminadas y en otros casos el factor humano ha suplido las deficiencias de las políticas, pero ya sabemos que no se puede aprender la lengua de la escuela en aulas segregadas, eso lo sabemos, digámoslo. Las aulas de acogida no sirven para aprender ni euskera, ni castellano, ni catalán, no. Sirven para parar el golpe, sirven para dar un empujón y sirven para situar a la gente, que no es poco. Pero el aprendiz, es decir, aquellos que decían que estas aulas, estos dispositivos, debían funcionar
hasta que el chaval o la chavala estuviera en condiciones de poder seguir al 100% las clases, pues no, se tirarían 10 años, algunos de ellos, en estas aulas. Ya lo sabemos, que no funcionan. Es decir, que han dado todo de sí no quiere decir que no hayamos aprendido un montón de cosas y que no se sigan haciendo todavía cosas muy mal y otras muy bien. Pero es cierto que tenemos una perspectiva de 15 años, por lo menos, de puesta en marcha de estos dispositivos, sabemos muchas cosas y sabemos que el elemento emocional, que el elemento de reconocimiento jugaba un papel incluso más relevante que la potencialidad del aprendizaje lingüístico que se daba en estas aulas. ¿Qué más? Tú ponías el acento en Francia, en las banlieues. Bueno, creo que debemos tener presente que, vamos a decir, y eso tal vez enlaza con algo que tú decías, que la lectura estrictamente socioeconómica es insuficiente en estos momentos. Que para leer y entender la realidad necesitamos una lectura socioeconómica, marxista, clásica, y necesitamos una lectura cultural. Ya Turén hace muchos años eso lo teorizó. Y en quiero decir que las identidades, en este sentido cultural de la cosa, juegan un papel esencial en los movimientos personales y en los movimientos colectivos. Y algunas cosas, y determinada izquierda no entiende nada, porque sigue anclada en esta lectura en que lo único que importa es la clase social. Pues no, señor. Una mujer pobre no es igual que un hombre pobre, y una mujer pobre y extranjera no es lo mismo, para decir algo, ¿eh? Y en este sentido, esta doble lectura creo que debe estar ahí. Otra cosa que me ha sugerido tu intervención. Hay un articulillo muy breve, maravilloso, que no voy a decir bien el nombre porque no me acuerdo nunca, pero sí el autor, se llama Josep Maria Puig, que a lo mejor os suena porque es uno de los de aprendizaje-servicio, de educación emocional, etcétera, etcétera. Más o menos el título es ¿Por qué los chicos buenos hacen cosas malas? Más o menos. La idea es esa, lo encontraréis en la red fácilmente. Bueno, ¿cuál es el argumento esencial? El argumento es que las personas no somos ni buenas por naturaleza ni malas por naturaleza. Sencillamente somos ambiguas. Y dependiendo en general del entorno, del sistema, de las relaciones, podemos ser potencialmente capaces de lo mejor y de lo peor. En situaciones extremas, a veces sale un yo imprevisible. ¿Pero qué soy yo? En este sentido, es interesante porque quiere decir, las aproximaciones a veces médicas, a veces jurídicas, pues no, dicen, los hay que son malos por naturaleza y a esos solo podemos tratarlos a través de la represión, de la contención o de lo que sea. No, esa visión antropológica dice, pues no, no hay personas irrecuperables. Pero ojo, aquellos que aparentemente son la mar de buenos también son capaces de la máxima maldad. Eso ocurre siempre que hay un asesinato por ahí. Pero si era un vecino extraordinario, si siempre venía, siempre me prestaba la sal cuando se me había terminado. ¿Cómo es posible? Bueno, eso, somos ambiguos. ¿Qué quiere decir eso? Y eso va por lo de las identidades. Que debemos fortalecer a las personas. Debemos construir verdaderos héroes en el sentido que sean capaces de hacer lo que es correcto, aunque todos sus vecinos hagan lo incorrecto. Aquella imagen del metro que salió también en la red, donde unos vándalos le pegaban y le daban a una extranjera y el resto pues se refugiaba en su periódico o en su móvil, eso es un escándalo. Pero eso ocurre cada día. No quiere decir eso que debamos meternos en todos los berenjenales, ¿eh? Porque vamos a salir trasquilados. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es hacer lo correcto
en aquellos momentos en que nos quedamos solos haciendo lo correcto, eso a veces es una heroicidad, pero no porque seamos héroes, hacemos lo que haríamos si estuviéramos solos a lo mejor. Y eso me lleva a algo mucho más gordo, mucho más gordo, que es los campos de concentración. En los campos de concentración hay algunos analistas italianos que han hablado de los campos de concentración como un dispositivo pedagógico extraordinario. Extraordinario porque funcionaba con un éxito. ¿Cuál era el objetivo? Deshumanizar a las personas, convertirlos en bestias. Y eso es lo que cuentan los que vivieron eso. Conseguían deshumanizar a las personas de forma que, empezando por... ¿Cuáles eran los mecanismos? Cuentan estos mantegazas, se llama uno de estos analistas. El primero, un plan de acogida. Ahí había un plan de acogida que ni te cuento. Todos habéis visto películas, ¿eh? Se abren las puertas de los vagones y aquí te espero. Plan de acogida. En segundo lugar, un trabajo sistemático y rigurosísimo de lenguaje. Prohibido hablar. Y cuando te pregunten, la respuesta es el número o sí o no. No hay más. El lenguaje estrictamente como comunicación prácticamente mecánica. Démosle la vuelta. Plan de acogida es importante. Hagamos un plan de acogida para todos. En segundo lugar, el lenguaje es muy significativo. En tercer lugar, decía, hay que preservar la intimidad de las personas. En los campos de concentración no había intimidad alguna. A veces los centros educativos tampoco. Hay que preservar la intimidad y los momentos de soledad de las personas. Más cosas, ¿eh? No vamos a entrar por ahí. Pero quiero decir, estos hablan de una especie de pedagogía de la resistencia, que quiere decir, tenemos que hacer personas fuertes. Fuertes emocionalmente, fuertes racionalmente, capaces de actuar en contra de sus amigos, si hace falta, porque somos personas ambiguas. Bueno, y lo de las identidades múltiples no era una pregunta, por tanto no hay una respuesta. Ha habido un envoltorio por ahí, no, lo que me parece el tema fundamental educativo en estos momentos. Lo digo así de cierto. Y en cualquier caso, y ahora tal vez enlaza con algo lo que decía de emocional, ha habido un desprecio muy grande por la racionalidad. Es decir, es cierto que el cartesianismo, digamos así, o la tecnocratización de todo, ha hecho mucho daño. Entre otras cosas porque ha olvidado cosas absolutamente esenciales. Pero no solo eso, sino porque, gracias ahora mismo, tenemos una gran ventaja, que es que las múltiples aportaciones en estos momentos de la neurociencia casi casi confirman al 100% lo que decía la buena pedagogía. Y una de las cosas que decía la buena pedagogía es que separar la racionalidad de la emocionalidad es una burrada. Porque no es cierto, funcionan juntas. En cualquier caso, juntas quiero decir que no solo por la pulsión emocional, también por la reflexión cognitiva, digamos así. Y en cualquier caso, también ponen de relieve que la mayor parte de decisiones las tomamos, digamos así, las toma el ordenador, nuestro ordenador, las toma nuestro inconsciente, fruto de las actuaciones previas que ha tenido. Lo mismo que el ordenador, lo que me pasó aquí la otra vez, no sé si te acuerdas, que tenía que poner yihadismo y salió judaísmo. Sí, sí. El puñetero disco duro lo corrigió. Pues eso es lo que hace nuestro cerebro, nuestra mente, que es cerebro y es emoción, que es que toma ante las situaciones diversas las decisiones automáticamente, fruto de la experiencia previa que tiene, antes de que yo tenga tiempo de ser consciente de ello. Después puedo corregirlo, pero la decisión ya está tomada. Está tomada, pero no porque sí, sino porque es fruto de mis actuaciones anteriores. Es decir, es interesante tener presente eso, que en la toma de decisiones están juntas la irracionalidad y la racionalidad,
que las decisiones son fruto, en la mayor parte de los casos, de lo que he ido haciendo en mi vida cotidiana, que después puede, repito, ser corregido. Y en este sentido, creo que debemos reivindicar, en esos tiempos líquidos, justamente porque estamos en tiempos líquidos e inciertos, y en que al parecer casi todo vale, el decir que no todo vale, y que debemos hacer un esfuerzo de discutir, de criticar, de poner en situación crítica, digamos así, a los chavales y al resto de compañeros. Quería decir un poco eso, ya sé que he hecho un poco de broma y no he entrado en nada. No, lo que quiero decir es que cuando un centro pone en marcha un programa de educación emocional que dedica 2 horas a la semana a hacer lo que sea, a mí, para empezar, no me parece mal, pero como solución a largo plazo me parece mal. Creo que la emocionalidad, igual que la interculturalidad, debe formar parte permanentemente del paquete. Y eso pasa por unas relaciones interpersonales sanas, respetuosas, con momentos... Es decir, tenemos que hablar más con cada uno de los chavales. Cuando se habla de evaluación, me hace mucha gracia. Vuelvo al protocolo este. Que los docentes deben estar atentos a si hay algún chaval, pues, que se aísla, que no tiene amigos, que cambia su indumentaria, que rechaza a la chica si es un chico. Claro, eso es evaluar, ¿no? Caso del bullying, que decía, también hay protocolos para el bullying y pasan cuestionarios, lo que sea. Vamos a ver, señor maestro evaluador. Evaluador quiere decir que conoces a tus alumnos, ¿no? ¿No te has dado cuenta de que hay alguien que lo está pasando fatal? No un día. ¿No te has dado cuenta que hay alguien que en el patio nunca juega ni habla con nadie? Pues oye, en lugar de hacer tanto examen para ver si pone una B o una V, observa otras cosas que son más relevantes y más profundas y más determinantes para la vida de las personas. Evaluar es conocer. ¿Cómo quieres conocer a alguien si nunca hablas con él? Antes hablabais de los modelos educativos. Pues lo siento, hay muchos colegios concertados religiosos que tienen unos planes de acción tutorial que ya me gustaría que tuvieran algunos centros públicos. Dedican tiempo para que cada alumno tenga eso, un tiempo para hablar a solas. Se llame como se llame, con el prefecto, con el tutor, con lo que sea. Eso. Algunos centros, en este caso hablo de centros de infantil públicos, se han propuesto que cada semana el maestro de aquel grupillo escriba un par de páginas sobre un alumno, para él, hablando de ese alumno, cada semana uno. Bueno, me parece una herramienta de personalización, una herramienta de conocimiento íntimo de aquella persona a la que debes conocer para poderla ayudar. Es decir, cuando yo decía, debemos plantearnos en serio la evaluación. Aquí la confusión esa permanente entre las notas, las calificaciones, la evaluación, lo tenemos ahora, casi me traslado a la clase de didáctica de la semana pasada, Pero bueno, es que esta es la idea. Evaluar quiere decir conocer, para poder ayudar. Bueno, pues planteémonos cómo hacer para conocer a cada uno de los alumnos, que esa es la idea. Y si solo queremos conocer, si hace falta su fotografía, pero si no, si este tío no come, pues ya me dirás. Se nos acaba el tiempo. No, un par de cosas más. Tienes toda la razón. No sé cómo te llamas. El emocional. Borja. O Gorka. Perdón. Sí, justamente. Cuando pongo énfasis en la persona, quiero decir eso. Quiero decir que los profesores del centro, de cuando en cuando, es bueno
que vayan a comer juntos. Quiero decir que en el centro, como hacen ya muchas escuelas, la sala de profesores no sea una sala ética y una sala con las mismas sillas que hay en clase. Pues no. Quiero decir que en algunos claustros, en algunas reuniones, podamos hablar de nuestras dificultades con un determinado alumno o de nuestros fracasos en las planificaciones que hemos hecho y podamos dejarnos ayudar por una parte y por otra parte compartir las angustias y los fracasos que todos experimentamos, porque todos los experimentamos, si somos sinceros. Y en este sentido, creo que la mejor prevención para el burnout, para el malestar docente, que sigue ahí presente, ahora salía, no sé si se publicó por ahí, pero ahí en Cataluña salió publicado, que en Francia hay unos índices de abandono de profesores noveles extraordinario, multiplicado por 20 estos últimos años, de gente que al cabo de 2, 3, 4, 5 años abandona la profesión por múltiples motivos. Es decir, somos, fijaos, los más vulnerables justamente suelen ser los más comprometidos. El maestro que pasa de todo, el maestro que tiene este trabajo como podría estar, yo qué sé, en la SEAT, este normalmente no tiene problemas psíquicos o problemas de malestar emocional. Justamente los más comprometidos, los que se meten más a fondo, si no cuidan de su persona, pues ante la gravedad de determinadas situaciones, pues pueden pasarlo efectivamente mal. Y en este sentido también el cuidado es necesario. Igualmente para los chavales. Pero también va a ser una referencia muy rápida. En general, lo que piden las familias pobres a la escuela es sobre todo esa dimensión funcional instrumental. A veces, fijaos, digo un caso concreto, los gitanos se ponen las manos a la cabeza cuando ven que para enseñar a leer y a escribir se necesitan 5 años. Bueno, ya sé que si tardamos tanto es porque la lectura es algo más que mecanizar. Pero quiero decir que a veces hemos despreciado la funcionalidad o la utilidad de determinados aprendizajes y nos vamos un poco por las abstracciones, los cerros de Úbeda, en el buen sentido de la palabra, es decir, para aquellas discusiones más en diferido, que diría aquella. Y en cambio, lo que nos piden las familias más distanciadas del mundo escolar es que nos aproximemos a su mundo. Y su mundo es muy utilitario. Entonces, conjugar esa doble dimensión y hacer que estos chavales, pues, y volvemos a la identidad, puedan construirse como personas completas y como personas cuyo único horizonte no es el sobrevivir, que es en principio el punto de partida, creo que es fundamental. Y termino con Ángel. Estoy de acuerdo, pero yo creo que, no sé si ha quedado claro, pero si no ha quedado claro lo digo ahora. Yo hablo de la interculturalidad como proyecto más político que pedagógico. Y en este sentido, tiene razón, si hacemos una escuela verdaderamente inclusiva, ya tenemos gran parte del trabajo hecho, pero sí que creo que lo de la interculturalidad introduce un elemento que a veces, hablando solo de inclusión, no está, que es que debemos meter mano al currículo, a la cultura, a aquello, digamos, que vale la pena aprender. Y a veces eso creo que lo introduce muy específicamente esa mirada intercultural y no esa mirada, digamos, estrictamente inclusiva. Pero vaya, incluso López Melero y otros que trabajan en estos campos utilizan indistintamente la palabra inclusión e interculturalidad. Yo no, pero en cualquier caso creo que estaríamos de acuerdo en eso. Xavier, muchísimas gracias. Yo creo que tendríamos ganas de hacer otra ronda, pero como tenemos que
obedecer un poco con lo del tiempo, que yo me lo había saltado, pues dejamos hasta aquí agradeciéndote muchísimo. Yo creo que nos has dado muchas pistas de una grandísima profundidad, pero también de mucha practicidad, ¿no? Para cosas que, ¿por dónde empezamos? Por donde sea, pero hay que empezar, ¿no? Así que, pues nuevamente, gracias por venir a Bilbao, por atender a la invitación, y podemos seguir charlando, ¿no?, ahora con Xavier en el café, que será aquí ahí fuera. Y dos avisos muy rápidos antes de darle un grandísimo aplauso a Xavier. La primera es en su carpeta, seguramente hay personas que tienen un artículo sobre aprendizaje cooperativo, pero parece que hay unas carpetas que no lo tienen. Si a alguien les interesa, fuera están los artículos. Y también fuera hay unas mesas con materiales producidos por Alboan en esta clave de educación intercultural. Entonces también la gente que quiera tomar los materiales están a su disposición. Dicho esto, pues nos vamos al café. Y Xavier, nuevamente gracias, ¿eh? De verdad.